Sí, Carlos González Ortega, presidente de la Junta de Vecinos Santa Ana. Mira, los factores que afectan ahora mismo al sector, especialmente de Barrio Azul, son varios, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas de las casitas, que el INVI comenzó a hacerlas, mas sin embargo eso está paralizado y estamos esperando para que vengan de nuevo a iniciar los trabajos aquí de las casitas que fueron recientemente, ¿verdad?, empezadas para reconstruirlo. También tenemos el problema de la basura, el río Jaya. A la persona se le dice que la basura viene 3 veces a la semana, el camión pasa por ahí, como quiera la siguen tirando a la orilla del río Jaya. Y hay otra situación también que queremos aprovechar, ¿verdad?, la gran oportunidad que nos están dando, y es la situación que tenemos nosotros aquí con los juegos de azar, especialmente con los juegos de dados. Le estamos pidiendo al general de aquí que se dé su vueltecita aquí en el sector, el Barrio Azul principalmente, donde la juventud, principalmente el adolescente, ¿verdad?, dejan de trabajar, dejan de estudiar, dejan de hacer las cosas para estar metido ahí en el juego de azar.